Todos en este planeta disfrutamos de las bondades del sol. Sin ellas, las plantas, por citar un caso, no realizarían el importantísimo proceso de la fotosíntesis. Pero hay otros seres vivos, como los humanos, que aprovechamos la energía solar para lograr en ocasiones simplemente un bronceado perfecto, aunque muchas veces a costa de la salud. Por fortuna, son más los beneficios que podemos obtener aprovechando los rayos solares como la producción de energía. En este sentido, un ejemplo a seguir es España, que ha desarrollado una importante tecnología para generar energía solar, convirtiéndose en la segunda potencia mundial solo después de Alemania. Ambos países, por cierto, con menos horas de sol de las que bañan al territorio mexicano. Y es que baste saber que solamente con la energía solar que se registra en el 28% de la superficie de los estados de Chihuahua y Sonora, se podría abastecer de electricidad a todo el territorio nacional. Además, a diferencia de la energía producida con los combustibles fósiles como el petróleo, la energía del sol no contamina y es inagotable. Investigadores del Instituto de Energías Renovables de nuestra UNAM desarrollaron un horno solar de alto flujo, radiativo, sí, sin la C, así como suena, radiativo. Esto quiere decir que es capaz de generar temperaturas de hasta 3.400 grados centígrados, o lo que es lo mismo, concentrar más de 20.000 veces la radiación que nos llega del sol. Solo para darnos un quemón, ¿o no? Es un horno que tiene una capacidad térmica de los 30 kilowatts, así fue diseñado, y las pruebas preliminares que tenemos de la concentración máxima que podemos alcanzar es superior a los 20.000 soles. Que para este tipo de sistemas de concentración que hay en el mundo, realmente es una cifra que lo distingue. Hornos similares a este alcanzan potencias de concentración del orden de los 12.000 soles. De tal manera que nos pondría muy por arriba de los hornos similares que hay. El horno solar logra esas altas temperaturas gracias a que posee un espejo plano de más de 80 metros cuadrados que literalmente sigue al sol y envía su radiación a un concentrador compuesto por 409 espejos esféricos. Este concentrador hace confluir la radiación en una pequeña esfera de 10 centímetros de diámetro que se proyecta en un receptor. Con este horno, los científicos de nuestra UNAM han logrado fundir metales como el aluminio a 630 grados centígrados, el acero al carbón a 1406 grados centígrados y barras de tungsteno a temperaturas superiores a los 3400 grados centígrados. Se están pensando en tecnología solar para producción de electricidad, sea por técnicas fotovoltaicas o por técnicas termosolares, o bien también la parte de combustibles solares. Es un proyecto de investigación que nos va a permitir desarrollar pequeños prototipos para probar conceptos y después poderlos escalar a las dimensiones de una planta de torre central, por ejemplo. Imagine que su automóvil funciona ahora con hidrógeno solar. Pues tecnologías como el horno, desarrollado en nuestra UNAM, son el primer paso para hacer realidad esta y muchas otras aplicaciones de la energía que nos ofrece el llamado Astro Rey. Pero eso sí, no olvide que el sol puede convertirse en el mejor aliado para mover a un país, pero en un enemigo implacable para su piel.